No bailando como todos los programas en Puerto Rico <laughs> Damas y caballeros Bienvenido al podcast, al único podcast En Puerto Rico que te brinda la información Que pasa, de las cosas que pasan backstage En todos los podcasts y en todos los estudios En Puerto Rico, tenemos todas las interioridades Somos los más chincheros, eso <laughs> A mucha honra Y ahora como para tú tener éxito En los podcasts hay que tener gafas Ajá. Eh, y pues, no tienes camisa abierta. Y la camisa abierta, te tienes que estar espechugado. La semana que viene me eh, la voy a sí, poner. Sí. Ya lo dijo en los cómics sí, La semana que, que viene la presión. Y sí. me voy a poner una camisa de botones de flores. Ajá, ajá. Eh, Que la tengo. Y la tengo, la tengo que de esas camisas que tú te compré Y dice esto es por un momento especial. sí, sí. sí. Y Ay, para imitar a Molucca. Exacto. <laughs> me la voy a poner y me voy a traer la. Porque yo tengo unas gafas como las que él la estoy usando también. Pero ah, está, la rojita, la rojita. Pero también bien guayas. No, ah, no, no, no. La, la Rey Van, él está usando también unas Rey que son las la Justin. Ajá. Este, yo las tengo, pues son viejas y están bien guayas y dije, no me voy a poner así. Pero, la, ponen guayas, pero me la voy a poner la semana que viene porque vengo. Porque voy a poner un efecto y se ven bien bonitas, ¿verdad? Lo que no tengo son bueno. cadenas de oro. La conseguimos ah, también, sí. eso vamos este, un momento ahí a Orocentro. Ya me puedo quitar las gafas porque yo no puedo grabar con gafas no, todavía. Porque... No, sí, sí, se te, sí. Te, no vas a ver los temas. Eh, pues, me están diciendo la realidad de las gafas porque no, no sé si, si han notado que Playmaker también está usando gafas. Ah, también, uh -huh. sí. Está todo el mundo. Este, creo que están usando eh, este, bombillas normales Sí. y entonces lo ciegan y no ven las cámaras. Ajá. Acuérdate que Molusco montó eso a las millas. Sí, ah, la no, te... Claramente. Ah, eh, eh. Pues Creo que la realidad... Yo creía es... que le iban a renovar y el mismo día antes, anda, para el carajo, ¿no? Como que ya ahora. Cabrón, ¿quién tiene micrófono? Sí. <laughs> de hecho, <laughs> a ver, bye. De hecho. <laughs> le pidió prestado a Juan del Campo. Yo, oye. lo que pasa, cabrón, que sabes que a veces, oye, a, nosotros tenemos un montón de bochinches que están pasando... En, en, en el mundo de la farándula y no decimos nada esperando que alguien lo diga, por eso no es nuestro claro. trabajo. Si nosotros no rompemos la noticia, Ajá. la partimos, mm. pero no la rompemos. Y estamos enterados de todo. Sí, y lo vamos a decir, mm. y vamos a, hay una cosa que vamos sí, a decir. Es que hay que decir sí, hay interioridad Hay Pero pues usted tiene que estar en el Patreon, patreon.com slash, el guitarrista, la hora machorra. Eh, pero yo eh, eh, me dijeron, cabrón, yo no, aquí voy a tirar de la baqueta Ajá. Como y, siempre. Eh, eh, volviendo al tema de, la, de, la, de las luces de molusco que no son luces, Ajá. de verdad. Este, que aparentemente, yo no sé, el problema de la córnea de. de de Amanda, Amanda. de Amanda. Fue en el estudio Molusco Ajá. con las luces. Ah, coño. Que no fue nada químico, que fue que ella fue a grabarla y el póker no salió. Ajá. No, es, no esto, se, se, eh, se rompió la bombilla, tú sabes que eso tiene un polvillo. Sí. Cuando se rompen. <laughs> cuando tú le dabas con la bola que te <laughs> Que Molusco <laughs> iba a tirar ah. el póker justo cuando ganara. Ajá. Pero, pero no se dio la pelea, <laughs> así que <laughs> otro, otro póker para la, para la gaveta. Bueno, eh, tenemos, Muchísima información, tenemos unas interioridades bien buenas. pero... Una semana más de Pedalín y sus amigos. Sí. Aquí, eh... No dejemos morir eso nunca. Por favor. Oye, y estamos grabando el lunes, por si acaso rompe algo, no venga a joder. Sí, uh, está siempre. Dime, ¿qué? ¿No hablaron de esto. Uy, estamos bien, grabando lunes hoy. que están haciendo las cosas bien porquería. día. No, eh, eh. <laughs> venimos también con un jafagazo. Eh, estamos grabando lunes. Por razones de logística, eh, tenemos invitados este, que vamos a grabar, hoy vamos a grabar un eh, eh, par de cosas. Uh -huh. Así que usted tiene que estar pendiente del Patreon, de nuestras redes, como siempre, y tiene que estar pendiente de la página más dura del internet, manscape.com. Para todo ese cuidado de su cabello eh, puberil, uh -huh. este eh, y pubístico. Eh, y, y usted sabe que ella. Eh, bueno, lo que necesitaban las congueras, ¿verdad? Era bueno para tirarlas allí, para tirar caja. Perdimos una promoción allí. Oño, ir, Oño, con los productos. Y por eso a tirarlo. Sí, pero es que no nos han llegado los nuevos. Sí, no, pero... ese... no, iba a pasar como en México. En México fue sí Mataron un cabrón. Le cayeron encima. Le ca... Bueno, eh, cabrón, en no, México. Lo prendieron, sí, lo prendieron eh, ¿verdad? En México sí que se salen. A ti la... sí te cogen ahí claro. en la oh, sí. esa. Eh. Sí, 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 pero yo tiro. Sí, pero está... sí, <laughs> después de si el Tarturio tropezó otro peso, ya cuenta. <laughs> ya son varones, cabrón. Y son más grandes que. Eso cabrón, ay no, hay que tirar. <laughs> bueno, pues 20 machorros para todo el cuidado de su pelo, eh, que no quiere tener. Uh -huh. Este, digo, también puede ser trimeadito, porque eh, se puede hacer diseñito y eso, sí, seguro. Hay feministas modernas que uh -huh. se trimean también. Claro, claro, uh -huh. y, y, y usted eh, recuerde, yo no tengo por con los pelos en los sobacos, con que usted tenga el bollo pelú, pero las patas pelúas no las puede tener. Uh -huh. O sea, las patas pelúas no para que el policía del bello corporal no, no lo joda, no le entra con sus patitas bien afeitadas y los muchachos de igual forma las bolas no pueden tener pelo nunca tú traíste el vibrador encima ¿Por qué? porque no ha parado de vibrar mi pie, ajá, no, no está vibrando en el bolsillo, sí, ah mira es que el invitado mira y yo ah. no ni lo siento. Ajá. Claramente, güey. Yo, yo Ay, lo siento acá. Y Cada no vez, vez lo siento, no se... sabe, Cada vez lo meto más para adentro. Sí. Y no lo siento como quiera. ¿Qué dijo el invitado? Este, que no viene. Que no viene. Viene por ahí, ¿verdad? Este, sí. Que viene. Sí, pero viene. vamos, vamos a los temas. Y eso, viene y viene recortadito con Manscaped porque él ya tiene sus productos. Vayan allá a manscaped.com. Mm. No, no le vamos a poder dar una cajita con, con los artículos, pero se lleva el descuento también. Exacto, el descuento se lo damos escrito. 20% de descuento en toda la tienda con el código Machorro. Oye, y gracias a ustedes por seguir este patrocinando la marca y, y, y ellos están locos con nosotros. Claro. ¿verla? Exacto. Gracias y obviamente, Machorros de Mayagüez, Ciales y, y Calle Loiza o cerca, San Juan. Eh Ateos vs Cristianos el mejor Mira, show padre. de Semana Santa Qué feo, en la historia Qué feo. Eh, como todos saben Dios le da sus mejores batallas a sus guerreros más cabrones pues eh, en Ateos vs Cristianos sus guerreros más estúpidos se van a enfrentar en las batallas más pendejas Pero, bro. así que eh, <laughs> ya grabamos la promo esta a salir semana de haitianos ahí también, ¿verdad? Eh, Son los mejores guerreros de Oye, Vamos a, vamos a estar levantando gente en silla y rueda de sus sillas y dejándolos caer <laughs> a crear milag milagros van a pasar <laughs> boletera.net es el lugar donde puedes conseguir tus boletos Mayagua. Alex, loisa, boletera. Y Oscar ¿verdad? estaba hablando, y esto son cosas que siempre disparamos la bagueta, que creo que de las primeras 50 personas que lleguen, el Chentral este va a estar dando una molly personalmente. Sí, ah, eso personalmente. Es así, eso sí. Es así. Sí, el show. Una molly de, de diferentes sabores. Um, on the house. Pero, eh, qué duro. Bueno, esta semana pasada... Eh, cerramos con la protesta del 8 de mayo, Ajá. de marzo, perdón. Sí. El 1 de mayo es la próxima. Sí, sí este... no, ese es del trabajador, no. Sí, ese es de los trabajadores. Sí, pero son las mismas. También el misma gente sí. Este... Hay que, hay que eso, esas congas hay que sonarlas, cabrón. Eso es donde nos inviten. No, y ahora no hay solo congas. Mm. Este, pero vamos. vamos, vamos... que es que las batucadas van, reparten tarjetitas. ¿Me entiendes? Es... Que es algo importante para que. Ah, pero no vi trombones también. ni nada. Lo que hay es. Eh, eh, de... Es que esos jodón, cargarlo. Sí, sí <laughs> <Okay>. mucho, empieza <laughs> mucho. Sí, porque estas. Esta, esta, eh, las cocugas funcionan como bulto. También, ajá, las mete en ahí. Ajá, mete la camisa. Ellas tienen la ropa, ellas viven ahí. El pañuelo, Ay, la, chavo, la, chavo. la agua agua salinada. Pídala <laughs> <Mira> la qué. <conga. risas> Instrumento y hogar. <laughs> te eh, has visto el, el, Hay un video De un, un tipo Que llega a SWAT O policía a la casa ah. Y él se esconde Dentro de un zapacón? Ah, el zapatón ah, Por debajo Y el policía Le sale el <ríe> <ríe> lo encuentra. Bueno También Mario. vi otro Que se sale De una ventana Y se subió En vez de bajar y están los guardias mirando para abajo. No, uno, él está ahí sentado? ¿Tenemos, ¿Tenemos video de eso, Gaby, de la, de la protesta? Sí, porque tú, tú envíaste... Hay una buena, me gustó una cancioncita que hicieron. Esa, esa es la que tenemos. Este, eh, que, porque, oye, y se metieron a la autopista. Ajá. Este, vieron el video que yo le envié del tatuador. De, ah, sí, de, lo, se lo, le están comiendo el culo <laughs> ahora. Oye, sí, cabrón, pero es sí, un loco. Sí. Él tiene un negocio. Sí, sí, sí. Este, un tatuador que se llama. Eh, no voy a decir el nombre de, del sitio mm. del hospital, pero yo creo que se llama Richie o Ricky. Algo y a Serrano. No, no, no. Mm. Pues estaba pasando y él, mira, mira estas cabronas. En vez de estar fregando en la casa y limpiando, ¿qué sé yo Y entonces baja a cristal, baja a cristal. ¡Mira! ¡Yo <laughs> repuerca! <¡chorre> <laughs> a limpiar la casa! Sí. Cabrón, así. Y todo él el mundo. No sabe todo el mundo que sabe que la, quién la quién demográfica él, de tatuaje. <laughs> él no sabe quiénes son sus clientes. A sus clientes. Yo no podía creer. Ah, no, ajá. pero ¿qué es esto? A él le importa un carajo. Es como un barbero salir y, ah, me cago en los cacos. Todos ah, no se pueden morir. Sí. Manín, sí. tú no quieres vivir. Y lo más cabrón es que, que él es conocido. No es como que es un tatuador normal. El tipo es uno de los conocidos en Puerto Rico. ¿Es el victorino de los tatuajes. No, el victorino de los tatuajes es Salga, Salgado, ¿no? Eh, este, sí. Eh, que, es, que es el, el ya tatuador olvidé? de los artistas. Ajá. Sí eh, que si te coge una cita ahora es para el 2028, para no, allá. No, ya ya tiene que estar. Sí, no, no, chacho, no, no. Nunca hace eso. Bueno, ahora abrió la agenda, pero eso es para allá, para allá atrás. Pero a el, no en el A menos de que te pegue. Si ¿La te pegan mañana. Pero el tienes que te brincan. Mm. Eso no el... sirve, Oscar. Eso. ¿Cómo, ¿cómo no? Eso... Y la gente estuvo cerrada. Y se metió para los NFTs. Sí, por eso, porque virar, tuvo que, que volver a trabajar. Él dijo, "No, aquí me monté y ah, no che, vuelvo." Sí. Ajá. Ya, celebridades nada más. Mucha imagen de cosas botando eh, luces por los ojos. <laughs> Mucho, porque eso es lo que él único que él hace. Ajá. Sí, todos los tatuajes le meten luces por los ojos. ¿Y, y no, tú no, has ido no, tú no, te has todo. Tatuado con él o? No, no. No se hicieron tampoco el de yo, el, me, yo fui al estudio de él, pero no fue con ella, okay. con él. ¿Y con quién fue? Con tu prima, yo creo que Ah, fue. la dura. Sí, este Ella sí. Ya, ya creo que no está allí. Este, yo estaba hablando con ella los otros días pero no me dijo dónde era que estaba hablando creo que, creo que no este, pues tú hablas más con ella que yo ajá. Pues eh, le va a decir mira tu primo te manda saludos Ajá, dile sí dile, oye sí, siempre sí. Bello, cuando yo, la yo, vea cuando la vea, <laughs> cuando la vea. Yo, no hablo, yo casi nunca hablo con mi familia en verdad este eh, ¿para dónde ah pues eh, la canción que a ti te gustó la tenemos sí. aquí esto fue ¿La ya la en vida? medio de la autopista en Plaza las Américas <laughs> chau me Duro. Mira, para mí el pano de la gorra. Ese el, el, el trabaja prensa asociada. Oh, ah, muy duro, está, duro. Está, está duro. ¿Quién escribe eso? ¿La matriarca? La asista. Mira, cacho. Esas muchas, todas son bien fuertes, ¿verdad? Mira, con Pailas de Hondipo. Ese es el nuevo. Nada más anticapitalista. <laughs> es que las la, la congas pesan, cabrón. Sí. Te lo he dicho. veo las acá? Las dejaron ahí. Bueno, porque esa señora está más grande. Me puede cargar. Pero eh, Gaby, ponme, ponme la foto de la de las veces de la muchas Barney, ¿verdad? Eh, este, eh, nada más anticapitalista anti, anti que ir a, a una sí, eh, ahí la Hondipo a comprar unas bailas. Ahí la ven. Y, y, y yo creo que ellos son auspiciadores porque ellos quieren que la marca se vea. Sí, sí, claro. Este, y no hay una tienda de, sí, más, de la, macho sí, que. <risa> 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 yo, la tienda más macho. A ¿no? me lo menos podía taparle <laughs> la marca. <laughs> aunque Oye, pero sabe, tiene sabe? sentido. Está la violeta <laughs> con spray y ya. Tiene <laughs> sentido si Hondipo es la capital de la lesbiana. No, del macho. Machorrismo, del machorrismo. Macho que de hecho los otros días fui a una ferretería y, y me, me mansplenearon. Cabrón, mm. es súper normal. Mm. Lo peor fue que fue una mujer. Ah, ¿Qué fuiste buscando, cabrón? <laughs> Unos clamps. Mira, ajá, ajá. ¿para qué los necesitas? Ah, ¿sí? <laughs> ¿De qué medida? Yo no... Te, pedí, para te eso? pedí hasta el, Te digo hasta el nombre de la cosa. No creo que necesito ayuda. No veniste con el simiñoco. Mira, ajá, ajá, el pistoquito de la cosita la esta cosita. para pillar las cosas, como que... Por eso yo digo, cada vez que las mujeres se quejan de que van a un autopal o algo y las más y yo, cabrón, un hombre va con cara de pendejo y sí, nos pasa verdad, lo mismo. Nos hace lo mismo. Ah, así. la zapa el inodoro. Eso viene por tamaño, ¿para qué tamaño mm. estás buscando? Y yo la saco el bolsillo y le meto con él ahí con mierda en la, en la mano y todo. Este. Ellos te huelen la testosterona <laughs> y, y sí. según el nivel <laughs> le, te preguntan, ¿para qué lo quieres? <laughs> no, no, y, y de una vez, ¿qué tú quieres hacer? O sea, a cabrón, ah. una casa. Estoy buscando unos cabrones esclavos. O sea, eh, Estoy eh, construyendo eh. una bomba. Sí, sí. pero no se siente bien mierda cuando ellos sí. cuando tienen ese conocimiento y uno, como que, diablo. Sí. ¿Verdad? Mi país falló. Eh, la, la última <laughs> vez fui en el, en el natural que yo voy. Este, hay un cubano. Ajá. Eh, yo siempre voy a donde él. Sí. Este y, ¿Y te yo... hablan al esos cabrones. Sí, sí, y no, pero yo, yo le monté eh, conversación una Ajá. vez y, y hablamos de, de, de cubano a perfecto, sí, 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 le yo, eh, qué sitio eh, no, yo sí de regla, me dijo. Yeah. Que... Este, pues la, la cosa es que que yo ven que le digo yo yo quería cambiar algo que yo claramente a mí yo le meto a lo que sea en la casa hasta la plomería. Ajá. Ahí, papi, la plomería tú fallas? Sí. Y tienes que ir a hablar con claro, la... joder sí, joder, sí. Joder, sí. joder al vecino. No, 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 y en un apartamento. Ah, exacto. O sea, eh, eh, Cada vez que yo voy a bregar con algo de plomería en casa, yo estoy con los nervios, ah. ¿sabes? Este... <laughs> no, y hoy en día, por lo menos que tampoco saben lo que están haciendo. <laughs> él tiene la maquinita y el cubo y todas las herramientas, pero la está allí. Y a y los la seis van meses tiene que llamarlo sí. de nuevo. Y la van bien jotular. Este. <laughs> sí. Pues había que cambiar la zapatilla de la mezcladora de la ducha. Mira para allá. Y estamos mm -hmm. hablando para no sé sí, sí. introducir, es... ajá, ajá, ajá. Pues yo le digo al tipo. Tú se jodió en casa ajá. Le, le hicieron una, una remodelación al baño ese y tenía esa mierda jodida. Y tú lo hiciste. El bicho, eh, se llama el contratista usted resuelva la mierda que hizo ahí, cabrón. Pues, pues, como yo tengo villa de hombre, a mí mm. me gusta bregar mm. con esas mierdas. Pues. ¿Tú, tú le aguantas el, el flashlight al tipo. Mal, pues? mal, que le preguntas. Sí, y porque. Él me manda mira el, el flashlight flash flash ya apuntando <laughs> para la pared. <palera. risa> o ¿Sabes cuántas veces he escuchado en mi vida a mi país decirme alumbra bien, cabrón? <risa> <risa> la, la he escuchado más, más que los te amo. <laughs> Ay, porque tú empiezas a alumbrar y por algo tú cambias la vista y automáticamente la <laughs> linterna <laughs> se va para la puñeta. Más cocotazos que abrazos. <risa> sí, <risa> sí, cabrón. <laughs> alumbra bien, canto de cabrón. Este. Eh, pues le digo al tipo, como que, mira, yo busqué en YouTube, qué sé yo qué, necesito las herramientas, mira, eso viene un combo. Y yo lo miro a los ojos bien fijamente y le digo, ¿tú crees que yo lo puedo hacer? <risa> <Ajá>. <risa> y él, no sé, dime tú. <laughs> y él, y yo soy machorro, yo sé que tú no lo sabes. yo. No, no <laughs> bueno, eh, yo creo que sí, eh, <laughs> lo que tú tienes que decir de, de, es la llave de paso y, y cabrón, y me puse a hacerlo y estuve como media hora y algo pasó que no desenjoscaba ni para Cristo. Parece que la. la la lechada de la loseta uh -huh. este, se, se le metió por la rosca y no hubo forma. Uh -huh. La cosa fue, cabrón, que Dios estuvo conmigo. Porque lo monté todo para atrás y no ha vuelto a liquear. No, o sea, yo no cambié uh -huh. nada. Simplemente desmonté hasta donde pude. Me, eché me, penetrante. A Gary, lo arreglé. Ajá, y papi, no ha vuelto <laughs> a liquear, cabrón. Ah, este, en, el sí, piso, a en el piso 6. <laughs> ¿Hace cuánto fue esto? <risa> mira, <risa> cabrón, Hace, ¿Hace cuánto fue esto? <laughs> no, más meses ya. Ah, pues está bien. más, más meses. querido. Eh, yo empecé por la, por la mezcladora de la cocina que llevaba... Seis meses botando agua y cuando vi que, que el bill me subió como 25 pesos, 30 pesos. <laughs> cabrón, la gotita esa está cabrón. Yo vivo en unos walk -ups, y yo en mi baño me paro y yo escucho un goteo detrás de la pared. Normal. Ca cabrón. ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Qué, ¿Qué carajo ahí? Como dice papi, te dice papi, tú empiezas a bregar plomería aquí y tienes que bregar con uh, que cierre si Sergio Cueva. Espera lo, 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 ¿Es lo, es, lo que dice Oscar en, es, en los apartamentos. En Hugo Hugo Bota, es una mierda porque el, 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 los de la administración te va a enviar un plomero a taparte el roto y ya. Uh -huh. Pero no, no van a romper a ver, a ver qué carajo pasó. Donde yo vivía, en lo, un apartamento que yo vivía, el en la arriba estaba ligueando y el baño se, se formó una mancha negra. Nosotros le tiramos fotos. Ah, yo me acuerdo que tú. Cabrón, estábamos no... aquí, que tú lo contaste. Eh, no, porque ya yo me había mudado ya. No, pero tú, tú me contaste que sí. hubo un liqueo, algo en, en el. En, en... Sí, que le tiramos fotos, toda la mierda, lo llevamos a la administración y toda la mierda. Ah, no, no procede. Y el, el arreglo era yo tirándole cloro. <laughs> para quitar la mancha fría y entonces va a joder cayendo de por no, los ojos cabrón. y tenía un líquido también por al lado por, y se era para el disumbor por algún lado, por algún lado a, eh, sí. había pero pues como esos apartamentos los construían al garete uh -huh. y vi un chorrevío que no, no da mantenimiento claro, ni verdad. nada Cabrón, una Oye, vez. eso lo construyeron hace 20 hace años. O Sabrá sea, Dios ah, qué compañía. No, cabrón, y esto es Puerto Rico. Aquí se construye, uno construye, pero eso de rehabilitar y darle mantenimiento, eso no existe. No, 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 no. Aquí es una, una sola web. Oye, una vez, tú sabes que las, las tuberías de las cable, de los y cables. A todo el mundo le cobran mantenimiento en todos esos lugares ah, y nunca ah, uno los ve ah, sí, bueno, sí. que se sepa algo. Y a la hora de tú hacer algo grande, es que eso derrama. Por lo menos el mío... Lo pintan. De, sí, del, sí. Eh, Por lo menos no te arregla la plomería, pero pintan. aparte bonito, no importa. Sí, Nadie pinta. sabe que no hay agua. Si no. te está ahogando, que se <laughs> joda. Este, cabrón, que una vez, este, eh, en una finca de uno de los panes, Papín Corozal, pues estaban tirando una tubería. Uh -huh. y, y había que... Pues, pues tú tiras una tubería, tiene que cejar la llave, ¿no? Ajá. Y cuando es una tubería, pues la llave es del pueblo. Ajá. ajá. Este, cabrón. Ajá. Un sábado a las dos de la tarde dejaron a Medio Corozal sin agua, cabrón, porque es? fueron... El tipo que trabajaba en la autoridad. Ajá. <laughs> Frente a la J de Coronzales y una tapita. Este, y eso cieja de ahí para abajo, cabrón. Mm -hmm. Todo la, 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 el agua de Cibuco, de, de, Chibuco, de todos esos barrios. Y ellos. Y ey, sin pedir permiso, ya, ya dale, dale, dale. <laughs> Ajá. Esto, son dos horas nada más. <risa> <risa> Cabrón, y se dejaron, fueron a montar la tubería y cuando terminaron por la noche, fueron y abrieron. El carete, <laughs> cosas que pasan en los pueblitos buenos de Puerto Rico. Pero esto no pasa con, con las congueras porque ya saben. Este, y pues. Y ya dan mucho a ellos Home Depot, ya saben, tanto eso. Exacto, mm -hmm. sí, sí. Este, eh, pues estuvieron ahí con sus pailas de Hondipo. Eh, la comunidad Machorra estaba súper orgullosa de ver esas sí. pailas allí. Eh, ¿cuánto la, tiempo? La, la, el stock de Manscaped se disparó. Estuvo bien no, cabrón, ellos no usan eso. El restaurante de bola. No, el, de bola. Suspira, ah, bueno. el de bolas, el de bolas sí. Pues este, ¿cuánto tiempo cerró la autopista porque vi mucha gente bien encabronada? era, la, era a, viernes, viernes a, la, a las 3, de la, a las 3 de, la de la tarde, sí. Papi fue uno de los que estaba bien encabronado no, no. él, él estaba este, grabando con el del tatuador. <ríe> <ríe> Papi fue, para, estaba mala hora, salió para el correo, cabrón. Ajá. Yo estaba poniendo, cabrón. <laughs> Sí, sí, estaba cabrón, pero yo no creo que fue tanto tiempo. Por, por lo menos yo no vi visuales de ellas de noche ni nada. Eso no eran muchas, yo vi. Horas, ¿verdad? Como 3 a 6 por ahí. Ellas se van antes de que, que se caiga mm -hmm. el sol. Sí, sí, tienen sí. Que, sí. que ver medallas. Eh, 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 tienen eh, compromisos eh. en el Bor y en Bonanza. Mm, por eso. Pues, eh, pero no eran muchas. Vi el video aéreo así, y, y sabes, no no eran muchísimas. Uh -huh. Que quizás podían haberle dejado un cajero abierto por lo menos para que vayan pasando poco a poco. Y la gente le gritó son los improperios que Son gorditas y van a estar ahí envasadas No, abre, abre, que. Y esto y los camiones y esto que ellas usan, ¿quién quién paga eso? ellos tienen una cuota o algo así? Pregunto genuinamente. Ni o idea. tendrán auspicio me imagino. No sé, porque había unos Ojo, camiones como son, son camioneras también. Camiones violetas. <laughs> un avión. Camión. Son de ellas, son de ellas. Se <laughs> <laughs> No, no, todas son congueras, no. cabrón. Ellas tienen otros oficios. Ajá. Algunas son plomeras. <laughs> o sea, <es> como que. <laughs> Este. Pero la, 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 la queja más recurrente que viera era que, ah, gente que no esas mujeres no trabajan. Y yo, coño, te, te, ¿sabes? tú puedes coger un día libre. Claro, ¿sabes? ajá, Y este, se ve que trabajan más que ellos, con el que está comentando. Sí. Hasta, hasta trabajan por el pueblo. Bueno, de hecho, tiene las manos más duras que, que, que nosotros mismos. Uh -huh, uh -huh. este que los de Pero la, la, la realidad tenga. es que si usted quiere. Eh, eh, es que su protesta sea visible, de la única forma que usted lo puede hacer en Puerto Rico es paralizando la autopista. Es la única sí. forma. Ya, es como que eh, la gente, ah, pero porque. Señora, llevan protestando 10 años y nadie las ha hecho caso. Uh -huh. Tienen que pararse en la autopista para que usted se entere. Ah, ¿Por qué no lo hacen en la acera? Uh -huh. Llevan haciéndolo en la acera 20 años. <risa> 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 <El cabrón. risa> eh, pero nada, eh, las protestas de aquí no son nada. Versus lo que vimos en México. En México yo creo que fue que se originó este movimiento. Fue algo así. No, ¿verdad? no es que las la, no sé. la niñas símbolo del movimiento, que es la de ahí, la culpa no era mía, era Ajá. allí Ok, okay no, De allí nace el feminismo. Sí, sí, tiene sentido que... Sí. Pero o sea, esa cancioncita está buena también. Sí, no, es, no, tengo no que, es, hay que, que decir, esta decir mujer que estas mujeres haciendo conitas bueno, son bien buenas. Es que, si están todo el tiempo tocando, ¿cómo sí, tú no te sí, vuelves sí, una si buena tienen música? unos ganchitos bien buenos. Sí, en México prendieron un chamaco, ¿verdad? Bueno, creo que murió alguien y todo. Mataron un chamaco, creo, ¿no? El de la eh, No, el de la motora no. El ah. de la motora fue que él, él, él salió de sí, su eso. trabajo. Ajá. Según, yo, traté de buscar información <laughs> y todo el mundo decía lo mismo que el tipo no se no, él quería pasar con su motora, que inclusive la estaba pasando a pagar, Ajá. Y no, papi, no, no hay break. ¿Vale? ¿sabes? Eh, eh, y le cayeron arriba <laughs> y él le hizo una suplex a una. ¿Tú la viste? cabrón, cabrón le hizo una suplex sí. y de ahí para adelante el tipo no se vio más, sí. este <laughs> se lo <laughs> comieron las pirañas, cabrón fue lucha libre full, eh, tengo una ah. coño no, no envié la foto de la motora pero este la motora miren ahí cómo quedó, eh, ajá machirulo, ajá le escribieron ahí un montón de cosas a la pobre motora y había un influencer, ah mira aquí mira aquí mira aquí este, bueno, sacar. Que, me, que me llegó un notificado hecho de Punjabi, que ya parece que hay una, un video. Ya de subió, ¿verdad? ¿no? Sí, si el de. Este, ahí está. Las transexuales, esa que tuve. Sí. Bueno, para ver hombres, mejor ver transsexual. Por eso, sí. tienen las dos este... cosas ahí. Sí, está condensado. <laughs> pues, este. Eh, ¿Para dónde iba? <laughs> pues la, la motora, la, este, la protesta. Ahí ah, pues creo que hay una influencer que estaba buscando el chamaco, creo que se llama Abraham, el tipo, que ella le iba a pagar la motora. Este, uh -huh. porque el tipo es su único medio de transporte. O sea que en México las cosas no están buenas. Puerto Rico tampoco. Eh, pero nada, le deseamos lo mejor sí, deseamos y ya, pues ahora hay que esperar hasta el próximo 8 de marzo. Sí, y... no, está, oye, un mano plazo, sí, Gaby, lo que tú dices. Y que graben, que graben en la cancioncita para ponerla a correr por ahí eso. Sí, sí porque está, está para. Mío, está, para, está que está para está es buena ropa. Y Christian Bob, que él siempre hace versiones de. Pues está como perdido. Esa, para que haga esa. ¿Qué de... Christian se puso a hacer música para Twitter? Cabrón, allí nada de esos chiquito, sí, no, no, Tienes eh, que salir de allí. Qué joda insistencia con los tuiteros de querer... Sí, mira, sí. usted tiene que salir de ahí a ser chavo. Ajá, y usted cosa. va a ver como la mentalidad de cambia. cambio Cambio y todo, o sea, seguro. Eh, sí, es, sí. Bien tóxico, es bien tóxico, bien tóxico. Sea, sí. uh -huh. Todo es eh, alguien insultando a otro y los otros como Ah, sí, ah. es como que todo es... Sí, tío. cabrón. No, no mira no, ahora mismo cabrón, lo no. que está pasando con John Miko. Ajá, ¿qué pasó? Que John Miko era... De la comunidad tuitera. ¿no? claro. Ajá. Este, que está reinado, que es como también su, su, sus artistas, eh, Pau Pau, creo que hay otra más también. También. ¿no? Este, pues ahora John Mico ya no. Ya John Mico creo que ya. Este, eh, ¿Por qué? Creo que porque es blanca ahora. Y pues porque... Le vale, sacaron el blanca a calle. No, no, sí. es que... no. se dieron cuenta antes. Es que... <coughs> es no, que... Y el nombre, ¿verdad? Porque ya tiene un nombre como que de... Un nombre súper fino bien cabrón. Ajá. Sí, es... cabrón. Es ¿Cómo es se llama de... ella? De... Búscalo, búscalo ahí para que tú veas. Es por lo de Palestina. ¿Por? Porque Pero salió en que... un ad de McDonald's. Ajá. Sí. ¿Y, ¿Y qué pasó? Que McDonald's es uno de los que más le da a Israel. Ok. Eh, aparentemente donan al, al estado de Israel. ¿Y ¿Qué culpa tiene ella? Lo no ah, más seguro ni sí. sabe. Sí. Eh, o sea, eh, no, ya hace par de meses Tommy Torres estaba, era la cara de McDonald's y no le tocó ese cariño. Ah, ¿verdad? Sí. sí. Mira, yo mico. era eh, el nombre? Sí. De dinero. Tiene 25 años. Tiene el nombre, cabrón. María Victoria Ramírez de Arellano. Mira para allá. Ah, pues ella debe ser familia de. de, de, ¿Ella es de Franco allí? Micheo. Ella no es de Añasco, de Moca. De Añasco, Dañasco. De este, debe ser la dueña de Añasco. Ajá. Con ese apellido, ¿no? De todo el área oeste, yo creo. Añasco, dice ahí. María Victoria Ramírez de Arellano Cardona. María Victoria, wow. Este, aquí dice que es futbolista y que era defensiva, midfielder defensive. Ella mm. jugó en la selección de Puerto Rico y todo. Este. ¿Cómo es el adiós? Sí, que tú veas, cabrón. Sí, el adiós, ¿no? ajá, en la el adiós acción, tiene marcas en la razón, nacionales. Ajá. Sí. Este, nada, pues ahora entonces creo que eh, una como parte, ¿verdad? Una, una eh, 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 ínfima parte de la comunidad tuitera está tratando de cancelar a John Mico porque ella, pues, auspicia, eh, o sea, come nuggets de McDonald's. Ok. Sí, pero una cancelación en Twitter, eso se queda ahí ya. Sí, sí. Entonces, <laughs> cabrón, el resto de Puerto Rico no sabe eso. Uh -huh. eh, 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 pero nada, John, eh, sigue metiéndole y sí, nada. Sí. Este, ¿sabes? Al más chavo de los que tienes desde que eras baby? <laughs> pues, nació <Reagan>, rica, cabrón. ¿Tú crees que te ganas? Claro que sí, cabrón. ¿Y tú lo dudas? No sé, Pero, porque... sí, desde el caserío de allá ¿verdad? De... Ajá. <laughs> eh, bueno, cabrón, este fin de semana se ocupa un cojón de gente uh -huh. en Puerto Rico. Entonces, vamos a la pelea. Eh, ah. No, no, vamos para la pelea también ahora. Tiene una cosa y Sí, que brinco el eso. Este, eh, todavía están buscando un señor, cabrón ahí, mm. lo, loco. Yo vi un buzo. ¿Qué socó? Un buzo. ¿En dónde fue? Este, diablo, por dónde carajo fue esto? Sí, ayer. Ajá, ah, sí, sí. Se ahogó un buzo. Ajá, ajá. Se ahogó en un buzo. No era tan bueno. Bueno, parece que está empezando, ¿verdad? Desde el primer día como buzo profesional. Y Eso como, como que cuántos selfies tú escuchó que se ahoga. Ajá. Ajá. La gente, ¡ay! Que esos selfies irresponsables, cabrón, esa gente no le pasa nada. O sea, esa gente respira bajo el agua. Ajá, ¿no? ajá. esos son tinglares, tienen, literalmente. Tienen gills. ¿Cómo que se dice? Debajo so la, la branquia, bajo los sobacos. Este, pues. Eh, que la Loco. gente también está cabrona mano porque el mar súper picado ahí sí, déjame verme no, no, yo, yo no sé qué, qué felicidad uno tiene cuando el mal está picado cabrón. yo no puedo ir a sitios que yo voy a playas que, que, que uno puede mear ahí tranquilo no, si usted, y usted no ve mujeres, usted, mujer, usted sí. se va también no y la gente cabrón yo fui hace dos semanas a guadilla una playa mm -hmm. y la ola era más alta que los chamaquitos. ¿Y por qué tú no pusiste story? Mm -hmm. yo no te vi nada en las redes Ay, no, no pues no fuiste ah, a la no, playa no, no paso, cabrón. Oscar, sí. si no fuiste de eso no paso y la medalla red. no lo soñaste pero cuéntanos sí. tus sueño. no leíste tampoco un librito en años sí cabrón subido más pendeja la del libro. Ah, cabrón. ¿Cómo carajo tú puedes leer, cabrón, con un viento cabrón, la arena, que siempre estaba bajando uno? A... Eso no es para No, 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 eso? Yo, A mí me revienta sí. los cojones cada vez que yo veo a alguien con un cabrón. Sí, un libro. Sí, eh, sí. Y, y tú lo ves en las redes, porque yo nunca veo uno. Nunca, nunca eh. lo veo sea, real. Ajá. <risa> real, <risa> yo nunca he visto a nada? alguien con el código de Da Vinci en, sí. en, en Ocean Park. <risa> <risa> cabrón, mejor llévate un 10. Este, oh, y, 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 y. y qué raro que nunca ves un cristiano tampoco. Con una Biblia. En la, en la la playa, en la playa, ¿no? ¿Verdad? ¿Verdad? Es verdad, ¿verdad? Bueno, ¿verdad? Eh, es eh, que no sé, anyway. <laughs> eh eh Sí, pero no, eso, como hay tanta gente que verdad sigue sí, la, la el libro la, 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 la más vendido de... del mundo Ajá, y no hay nunca he visto a alguien sí. sacarse ni la foto en Instagram. Bueno, en los no leen la Biblia, cabrones. Los bautismos esos que ellos hacen que se tiran para en el, en, Yo las he visto poner versículos en las fotos de la playa, pero sin la Biblia. Es que también acuérdate que ya la Biblia viene online y tú la pones en, en Google Aquí leyendo la Biblia y eres tú en el teléfono. Mira pues loco, gente, por favor, una de las playas más peligrosas, aunque es uno de los sitios más turísticos, es la que está frente a la Concha. Uh -huh. De hecho, la primera revolcada de mi vida. yo, yo esa ahí. área, cabrón, porque la Concha es peligroso Ay, la estructura. Sí, sí. Y mucha es gente, y, de verdad. Y, y estás hablando de, lo, de la ola, que eso es una mierda, eso es mínimo. Uh -huh. El peligro real es la mierda de todos los condominios y, y uh -huh. hoteles que hay ahí, uh -huh. que uh -huh. te metes y, y se, te sales uh -huh. con un tres dedos no, nada Y en no, la no, laguna acá. también. En la laguna. No, no, pero en la laguna es donde se estanca toda esa sí, es Por lo menos que... la que tiran para allá. los con caca en la cabecita. Sí sale con un papel. así. Sí. <risa> <risa> Me voy <jodan> la cabeza. <laughs> eh, Susan soltero quitándose. Eh. Pues loco, un, un muchacho, un turista de 20 años que, que yo no sé, yo yo no sé cómo no han establecido una medida para que digo, obviamente están los Airbnb, pero los hoteles deberían dar sobre todo los de esa área, como que, no sé, darle un briefing a los turistas todas las mañanas Ajá. con un papel por debajo de a la puerta, qué sé yo, de que mira pero las sí, condiciones. Cabrón, no pero sé. es que lo hacen y esos cabrones vienen aquí con la mentalidad de voy a hacer lo que me salen los cojones Ajá. y ellos se creen que esas mierdas no les van a pasar porque, coño, te pues, es sentido común si tú ves el malte trepado y, y está bravo, tú no te metes para allá adentro, pero ellos siempre se, se meten. ¿eh? Y, y, es y, lo y... como los pendejos que van al yunque. Ajá. Les tienen la puta línea diciéndole no se mueva más de acá. y Ellos van y cruzan. El charco el, el, charco, el hippie. Uh -huh. Ese es el Naguavo creo que es. Ajá, ajá. Ese, también, es el que tiene la, la, la infinity naturaleza. Ah, que ha muerto un par de gente. Y allí ajá. ha muerto un par de gente. ¿Por qué? Este, porque parece que para tú llegar a ese sitio eh, hay que, eh, ajá, es ajá. complicadín. Uh -huh. ¿Sabes? No está fácil. Y los otros días murió una turista que creo que la cabeza se le quedó encajada o algo así, una de las piedras. Se cayó y se quedó encajada. Uh -huh. Este, hace, hace unos meses. Este, pues. Loco, ese sitio, de, de, como les dije, fue el, mi primera revolcada. Yo lo cogí ahí, cada la una revolcada. Dios, papi me llevó y me dejó, obviamente. Ajá. Este, veo, eh, te busco por la tarde. Y estaba yo afuera. Sí, claro. Eh, <laughs> eh, yo, yo estaba como molesto de camino a casa. <laughs> eh, pues, eh, <laughs> la cosa es que, cabrón, eso es bien malo ahí. Esa, esa, hay una corriente hija de puta. Y entonces creo que anoche, a las ocho y pico de la noche, se está ahogando un turista. Eh, de veinte años y se tira un puertorriqueño eh, militar a uh -huh. salvarlo, el turista aparece y ahora no aparece el tipo, el turista está vivo y, y ahora no aparece, el tipo estaba con los hijos y todo creo que en la uh -huh. playa eh, también otro en, en... Oye, cabrón, eso de usted ve a alguien allá, dígale a Dios, no, ya, papá, te vas con papá, Dios, no? y, y a mí me da perse porque yo creo que yo sería uno de los que se tiraría a tratar de ayudar y me voy a terminar de joder también o sea, eh, hay que tener cuidado, cabrón. Ni tú que sabes? no sabes nadar. Yo no sé nadar, yo soy de corosal. Uh -huh. O sea, en corosal ni playa. No, exacto. Usted lo que hace es tirarse en el río, ¿verdad? Ajá. Y el río lo que es. Y el chiquitito, ajá. Lleva y tú te sales abajo. Este. Eh... <risa> <risa> Así que, cabrones, tengan cuidado en las corrientes. De hecho, hay un, hay, eh, loco, el papá de un machorro, uh -huh. este, está desaparecido en Mona ya hace como dos semanas. Entonces eh, uh -huh. sí vieron que hay un cazador perdido en Mona. Creo que va para dos semanas. Este, ¿En el ¿Y el se qué pierde allí? Cabrón, en Mona. Nacho, Mona es un, un, una. Este, allí hay cuevas con cojones, sitios que te puedes ir por bajanco para abajo. Ajá, y casi él allí. Estaban cazando, allí cazan cabros y, y cerdos. Sí. Este, ¿Y se, se desapareció. Y se perdió. Ella. Sí, y no ha y no, no aparecido el señor. Este, y creo que ya suspendieron la búsqueda, van dos semanas. Sí, sí. Eh, bueno. Eh, los que no se desaparecen son los, los papeloneros en Puerto Rico. Eh, en, en Caribbean Cinemas eh, están dando, no sabía que había Kung Fu, Panda Ajá. Una Kung Fu Panda nueva. Hay una Confu Panda nueva. Para llevar al Dene. Eh, no, pero sí, imagínate, están en, sí, en de, pero por, para que vea dos películas, para que lo va a llevar a Belchona. Ah, ah, chona, ah chona, chona, sí. Chona. ¿Ya está en el cine? Sí, ya está. ¿Ya? Sí, sí. No nos invitaron a la, a la, a la, a la premio, premio. No nos invitaron. Ya. Nosotros no nos quieren en ningún no, sitio. No. O sea bueno, que... las de Transform nos invitan. Ah, pero Transform no es para rellenar. Por eso. Este necesita ah, llenar la sala. Si no, bien le cobra. No sé cómo se está moviendo. ¿Cómo se está moviendo eso, Gaby? Chona, ¿no sabe? Ch Gaby se enteró ahora y, ajá. y Gaby es fanático de las películas. Yo me enteré por Chente. Ajá. Sí, porque su entrevista a es fanático de Chona. Sí. Eh, este, bueno. De hecho, yo, yo fui a la primera Premier de Transformers pensando que iba a haber comida y no había ni hostia. Mm -hmm. eh, <laughs> yo dije, oye esto es una Premier, tiene que haber algo una picadera. Qué, qué, qué <laughs> incrédulo. Sí. <risa> <risa> y después Chona 2, que quien carajo vio la primera. Ajá, la primera sí, van como 100 años, entendí. ¿no? Yo la no primera eso. fue como para, los, un para los 90. ¿no? Yo era un Pero... nene cuando Chona 1, imagínate. Ver, como yo, un, yo no vi esa película. Yo tampoco. Mm. Bueno, la dieron en guapa. Yo recuerdo... Mm -hmm. este, eh, que, eh, que no la debieron como que poner todo el mes en guapa. <laughs> sí, bueno, del, del... Eso es lo próximo, Oscar. Hay que sacarle algo al ataque ya primero. No, no, pero que... La sí, pero uno. que pusiera la 1. La la ah, la 1. Sí. Es que no... ah, sí, sí. Está en, en el, el canal de Sunshine. Él lo dijo. Ah, pues, chévere. En manteca. No se pone que me enteres? Sí, sí. Bueno, Exacto. cabrón, tiene que ver la gente. Manteca, Campanita, casino, campanita. Tú sí no te ves. Y, tú sí no te ves, tú sí no te ves. No, y yo creo que ya, ya no se puede poner chono en televisión. Eh, eso tenía. O sea, y no, chale pero, y todo. no, eso era Tetrón. Ah, Tetrón era. Tetrón era la que no se puede poner la en televisión. No, no, no. Llevaban de, la de, mismo, ajá, de la leche a la gente. Este, se vayan para ahí, que vienen las locas estas. Ayer empecé. Sí, que. esa no vota que todavía están por ahí este, peleando. Cabrón. Siguen firmes las cabronas. Este... Gusta... Y mira, y muchachas, hemos analizado esto. Hemos reflexionado un montón. Y obviamente lo vamos a volver a hacer. si Creo que vamos que a hacerlo. cambiar el contenido. Mm. De hecho, estamos pensando cambiar el nombre mm -hmm. del podcast. Mm -hmm. eh, todavía no tenemos uno, pero lo vamos a cambiar. Eh, mira, pues eh, no sé en qué cine fue esto. Porque obviamente Garibían Cinema está en todo Puerto Rico. Monopolio. Oye, y tú sí, sabes vale. que... Ellos voy con el anuncio, no importa, porque claro, yo claro. he trabajado con ellos, pero tienen cines en Bolivia, cabrón. Uh -huh. En Bolivia, este Dominicana es de ellos. Eh, todo lo que es eh, no, aquí bro, en las islas. Está fascinado que en Bolivia hay cines. Sí, cabrón. Este fue el dato que él le, le lo reveló. Lo único que yo he visto de Bolivia es lo que pone gente, uh -huh. eh, eh, residente, eh, uh -huh. que son personas sin, sin ropa. Este, ¿quién va a pensar que ellos tienen chavo para pagar una taquilla? <laughs> o sea, eh, eh. Fíjate, los otros días estaba viendo Luisito Comunica, como todas las semanas. <laughs> ah. <laughs> y los, los bolivianos están bien metidos en Brasil. O sea, que Brasil nadie habla tampoco. Ajá. Y ellos están ahí metiéndose bien duro Y los peruanos. Poco a poco. Poco a poco. Cruzando allá Poco a poco, sí. mira Que tú veas. este ¿Seguimos con Luisito? O porque tengo también. ¿También sí. tienes algo de Luisito? Sí. sí. Los Luisitos. <laughs> este, estuve en Nigeria. No sé si lo, lo... Ah, lo vi. Que estaba probando comida. comida. Pero no, no vi el video. O sea, vi, claro. lo pasé y no... Yo, la comida era líquida. Las diajeas de Cristo. Sí, que a mí sí. me dan de lo primero que él pruebe. Uh -huh. O sea, eh, yo... Claro, yo como. Y me como una chizajo hoy Acto seguido y me cago en sí. Ya de una. Y, y este cabrón se va por ahí a probar comida de gente que coge las cosas con las manos. Cabrón, se la India, tú no viste el de la India, de India. No, está loco. Que eso era el flaco con la mano. Yo creo que él se mete eso y dos inmodium uh -huh. detrás. Y lo paga que no graban las inmodium Pero, pero está loco. Este, la bueno, Enfermedad de que puede coger el cabrón, porque loco, tú vas sí. a esos sitios y, no, y tú tiene no sabes lo que, que le he hecho. Prueba de todo eso. Todas las vacunas las tiene. Uh -huh. Ese sí está bien vacunadito. Uh -huh. De hecho, la <laughs> vacuna del COVID la sacaron de su sangre. <ríe> <ríe> Mira, pues. Eh, pues la pelea del cine, este, no sé qué fue lo que pasó y en qué cine hubiera sido bueno o saber, tiene que haber sido el cine vegal Tenemos el video, porque ahí no se fueron a los puntos. Supuestamente bailan. fue por un asiento. Ah, pero pararon la película. Sí. sí, porque la película está pausada. Ajá. <laughs> Esta la caja por el Gistro. Solo quisiera que hubiera habido otra ah. manera. Eso es lo que dice? Abajo, aquí, mira, ah, mira, la película está mirando el revolú. <laughs> 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 Los personajes. Está <laughs> <laughs> La película. Mira, la, ella no puede creer la foca. Digo, la, la zorra esa, como ese <laughs> café. Yo no voy al cine hace tiempo, sí. mano. Lo no, 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 no no, cabrón, para mí es. O sea, el de arriba pausó la película y prendió las luces. No, ¿sí? y estos es de seguridad dónde están. Yo, yo nunca he visto a esa gente. Yo en un metido. Como los de operaciones tácticas. Es se de seguridad de, de plaza. Como que de... Yo nunca había visto estos cuerpos de seguridad en un cine. Sí. Eh, ¿Todavía el tipo de la linterna entra? No sé, porque yo, yo no voy <laughs> al cine, mano. Cabrón, yo, yo la no. última vez que fui fue. La de las tenis Nike. Creo que fue esa la última que vi. Mm. Esa. Y yo creo que la, la eso... última que, que vi fue la de Transform. Sí, que tú no has pagado un ticket hace mil años. El karaoke, el karaoke. <laughs> Qué buena película. Qué buena película, muchachos, todavía. Pero lo, lo que yo no me explico es. Estaba corriendo la película. Y estaba oscuro, y estas dos personas empiezan a pelear tanto que hay que paralizarlo todo. Ah, o sea, yo quiero ver el video los 10 segundos antes, ah, tiene que ver. Sí. Como que qué carajo? Sí, es como que, bueno, vamos a tener que pararla. No, y el que, no, o sea, no, no ella, ella, ella... Ah, señora, está, está, en mi asiento. No, no, pero es que este es el mío. Dama, pero es que yo acabo de parar. Que que es el... el... Esto es? no se ven los enumerados. Eso no se ve enumerado. Que... Esto... En la si existe, son enumerados. Ya ¿Sí? son todos enumerados. Para que tú veas, cabrón, que ah, mal ya, Creando ah, conflicto. No. Sí. Este sistema nuevo hay que revertir. revertir. Por eso yo voy a... Eso no pasaban antes. <laughs> sí, cabrón. era un free for all. <laughs> eh. Yo por eso, yo cuando voy, voy al de San Patricio. Mm -hmm. Y me siento súper seguro. Mm -hmm. Este, y tengo ahí... Tú no, pero, pero, no, hay no nada. Siempre hay paz. Sí, sí, Para mí lo más pendejo es que te hagan... Esco, escoja tu, que escoja tus asientos. Y está todo vacío. Mamá bicha, dame el boleto y ya, déjame en paz. Esto no se va a llenar de aquí a 10 minutos. No, cabrón, pero tiene que coger el cabrón. cabrón. Pero si está vacío, Tú me dices que hay más de 50 personas. Ok, ya empieza a coger la ah, Y tú coges la tuya y después el día, el día ah, atrás. El de sí. atrás quiere la que tú te sentaste, <laughs> cabrón. No, eh, eh, yo lo que siento es que lo lógico es, cabrón, tú sabes cuál, si no hay nadie, tú sabes cuál que me tienen que dar. Penúltima última fila en el medio. Uh -huh. o ¿Sabes? Eh, este eh, eso, eso es lo que yo digo que está estúpido. Es como que un avión no hay nadie. ¿Qué siento que el Pues cabrón, el primero. Uh -huh. <laughs> eh, bueno, eh. oye, tiene que haber un machorro ahí, claro. Los machorros están en todos lados. Tiene que haber un machorro ahí para que nos diga qué fue lo que pasó, porque en verdad estamos interesados Cada vez en saber. Hay más ¿no? Machorros, cabrón. Cada vez hay más machorras mm -hmm. y, y machorras también. El sí. machorro 00 cero, cero, cero Kung Fu. Sí. Eh, ¿uno? Ahora, ahora cuando voy al supermercado siempre me encuentro a alguien ahí. Sí, o sí. Ahí como, como John Chimio en No, no. ¿Y, y no te pasa los que. Los otros días me pasó... Porque entonces me miran en la compra, cabrón. Ajá. Los otros o sea, días. Eso, eso es y íntimo. lo que eso son TV sí. Sí. Los, los, tú, los no, tú lo que no quieres es que alguien saque un poca hablando de tu compra. <laughs> y ver qué tú haces con la compra de Jacob, cabrón. <ríe> <ríe> Joder, de... De, la, de la gobernadora. De, de la, la Wanda va. El el banda, Es que Wanda. es la misma persona. <laughs> Jacob, Wanda. <parejo. ríe> es... Como me gusta. ¿no? Wanda no está así de sobrepeso. Sí, sí. Y tiene tequetas. Sí. Sí. Sí tiene, sí, tiene, tiene. Sí. Este ¿sí? es yeah, straight. Te iba, yeah. <laughs> te iba a decir algo. No sé. ¿Te iba a decir algo. <laughs> eh, anyway, alguien que no va a tener problemas con el número de ese asiento, porque este, es el suyo. Uh -huh. Este es eh, el pana que mandaron a parar en el concierto de, de Madonna. Ajá. No sé si vieron. Este, Madonna estaba, eh, obviamente, haciendo su show. Y en una de las sillas que estaba cerca de la tarima, <laughs> ella vio que todo el <laughs> oh, mundo estaba, estaba todo el mundo de pie menos alguien, <laughs> y es un hombre y obviamente Ajá, claro. hay que darle contra el piso al hombre, si a una mujer sí, no sí, le dicen sí, nada. Sí. Este y, y pues ella pues le, de, decidió como que era canto de cabrón que tú vas a ir sentado. Ya lo insultó. Sí. Ajá. Es como que cabrón, aquí está todo el mundo de pie y tú no te vas a parar, la que tú viniste aquí. este estoy traduciendo porque <laughs> ya lo dije en inglés. Ajá. Y, y sí. Ah, vamos, like vamos, Ah, ok. Incorrect. Sorry about that. I'm glad you're here. <laughs> Eso está peor. Sí. Que... Sí. Gaby, contesta aquí, por favor. Eh, no, ella de, debió sentido. ser villana como hasta el final. Sácalo. Sácalo pues, para el carajo. Sácalo. Aquí y, queremos gente para. Viene que, y sácalo rápido, que es fácil. Tiene rueda. <risa> <risa> Salga el solo. <laughs> <laughs> Pues, uh -huh. Pero ella debió decirlo, como que al público, ah, ok, tenía como que aceptar el bochorno. Claro, eh, claro. Él tenía una silla de rueda, corrió, <laughs> sí. en vez de decir, ah, politically correcto, oh, vale. ¿qué? <laughs> Cállate, cabrona, discúlpate. El papelón de la vida. ¿qué? No, pero yo entiendo. Eh, así que el regaño, levanta las manos, por lo menos. Lo, ah, Te quiero ver pompeado. Ah, es más, súbalo aquí. Ajá. Y, y ya, y lo haces parte del ya, escenario. Ya, ya, ya. Yo entiendo porque hay, hay veces, o sea, cuando tú estás en un show y está todo el público gozándose y de momento hay un solo cabrón o una sola cabrona con una cara montada así sí, porque pues a ti te va a ganar de, de cabrona ¿para aquí? qué viniste? a ah, salte para que otra persona se siente ahí y, 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 usted, yo, y ahí mismo hay que devolverle a los chavos y decirle mira cabrón vete para tu casa mm. pero no, no él, él quería estar ahí en realidad este, lo que no pudiera parar Perdió ha perdido el invitado ¿verdad? Ella, eh, eh, el que tú haces ahí sentado, mano, bueno, yo quisiera pararme. Quisiera quisiera el Quisiera bailar, mamá, pero. Oye, otro. Eh, pero eso es, oh. eso es. Sí, vamos vayamos para allá. Eso es que Madonna no está llevando a los invitados correctos, porque si le abriera a Larry Over, se hubiese podido ir a si no, eh, no, no, no solo se eh, puede ser parte de los bailarines. De, exacto va bueno, de, sí. de, la, de la silla de escenario a hacer el otro bugi claro. que fue lo que hizo la, la área ahora este alguien se paró verdad de la, de la silla bueno pero cuando no cabrón no que la porque libertad? lo hacía él él quitaba el, el, la señora con, con era lo que tenía un andador el andador ahí ella pudo caminar sí. a eh, ahora una persona le hizo crecer los pies les tiró la pata le tiró. les tiró, ah, tiró había una una pierna escondida y, y ahora hizo parar a alguien normal ahora sí. pero tengo mi teoría vamos ajá. al video tenemos los visuales <laughs> la ropa de Larry está cabrón. Él es el guasón todavía. <laughs> cabrón, sí. Este dijo: este día que tú vienes con los embustes, se llevó el marido. viste? No, mira, mira, mira. ¿Qué? Pero no vimos el milagro. Y la, la paró, la paró. Pero no vimos qué hizo. Para mí que ahí allá la switcharon. Está como, mira. Suéltala, cabrón. A ver si suelta bueno, la Suéltala, ¿sí? 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 Tú sabes, caminar que, de que que, que La soltó, la soltó. ¡Eh, Ey, ey ¡Ey! Ahí fue. Ahí fue, mira. ¡Ay, Dios mío! Mira, mira, mira. No, y cuando rompa a danzar, ahí ¡Mira! Sí, Con una patita, ¿viste? Sí, 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 sí. Sacándoselo en cara a ella, ¿verdad? Que como que ella no puede hacer eso. Todavía. No, y no levantó la silla como hizo con el andador. Parece que está pesadita no, esa. A veces batería. <laughs> Con el andador se ve bien cabrón, levantó Y lo zumbó para allá, cabrón. Y yo cabrón, esa señora va a tener que ir a buscar Se, lo, odió, para se allá. lo torció. Se lo torció. Bueno, ahí me pasó el tro de las latas y lo mm, echó mm, atrás y mm. se lo llevó para, para la colectora. Larió, él debería abrir un otro. Hay otro. Y no caminaba de verdad porque tenía los zapatos bien blancos. Está suela limpia, ¿verdad? Sí. A ver si es que tú, así si es que tú sabes, era Sí, no es. Está metiendo un piecito todavía, pero... Sí, pues, pero poco a poco. Bueno, es... Era paralítica y samba. Ajá. Dale break. Sí, exacto. No, un día no, la veo. Ya <laughs> <un día, risa> la veo. Ahí le es. ponen los ganchos. te acuerdas los ganchos que ponían antes? Ya, ya los nenes ya no hacen con los pies virados, ¿verdad? Ajá, ajá. Estaban bien retardados. Todo el mundo le ponía en en Las botas esas. Las botas blancas. ¿Tú no llegaste a ver eso? Unos ganchos que le ponían a los nenes sí, hasta acá arriba. Acá, sí, acá, acá, cabrón. Eran como unas correas. Sí. ¿Tú no viste a con cabrón? exacto. <laughs> <laughs> Sí, sí. Sí, ya es verdad. No salen con esas mierdas. No, eh. A mí me pusieron los zapatos las, las botines blancos. Eso la. Ah, pero yo sí, creo que yo. a todo el mundo le llegaron a poner esos momentos. No, bueno, a los yo, le ponen eso. Yo, yo creo que yo tuve también. Ah. Yo creo, creo. A todo el mundo. A todo el mundo. Sí. Ah, sí. Sí. Yo, sí. Para sí. ese tiempo. Se lo dijo el papá, se lo dijo el papá. Me ah, eh. ah. pensaba que todo mundo... es, me pasó a mí. Esto es así en todo el mundo. Sí. Sí. Todos somos catardados. Dios mío, señor. Sí. No, pero yo, yo sé que en casa había unas botas blancas de esas. No sé si es que eran normales. para o sea. el pie. Ajá. Mm. ¿Y que ¿Tú tenías el dedo gordo en el otro lado? No sé, cabrón. El sambo. pero Me lo, pero lo no, hizo un tiempito y no, no hizo nada. Carajo, no hizo un carajo. Sí, pero tú... a lo mejor, qué sé yo, hizo el guito. Bueno, quizás. Y va a ser peor. Ajá. Ajá. No podías caminar. <risa> este, <risa> nada. Oye, gracias a Larry por continuar con, con este gran trabajo. Ajá. Y triple S está. <laughs> <Se> están cagados. <risa> <risa> el terror de la medicina. Bueno, no al contrario, porque la gente paga el plan y no lo usa mm. Este, yo creo que él va a empezar a coger triple S, mm -hmm. es lo que va a pasar. Bueno, eh. Coño, yo tengo un para del área, a ver si me arregla los pies. A ver si de verdad en cabrón Tampoco hace milagro. Y no, pero ¿dónde? No, la paran gente poco a poco. Él te da una pulgada <laughs> para abajo. Quizás te la puedes mover para el lado. Y yo lo voy a llamar yo Yo dije para lo que yo eh. necesitaba y, no, y lo necesitaba. Me hace llamaba. más alto y yo, cabrón, yo no te pedí eso. <risa> <risa> yo, yo te pedí. Cabrón, ¿viste la operación que se hizo un y tipo? Y alto, alto con los pies así? te <risa> 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 los pies más débiles. <laughs> Que los altos siempre. Cabrón, un tipo bruto, que se hizo bruto, una cirugía. Para ser más alto. Ajá. Este, eh, ¿Ah? ¿Tú lo viste? Cabrón, le picaron aquí. Uh -huh. Ya eh. eso es tremenda idea. Papi, le picaron aquí, le pusieron unas varillas, rellenaron el hueso, no sé cómo carajo, y fueron empujando y empujando y empujando y empujando y empujando. Y, empujando, y creo que aumentó cuánto, tres pulgadas, seis pulgadas. Está jugando NBA ahora. No, Eso eh. Entonces, ya no puede jugar soccer, pero. Exacto, pero algo es algo. Este, está, no está bien al garete, cabrón. Este no puede doblar más de ciertos grados. Y, y, y lo vi, este, y vi cómo era el procedimiento, cabrón, una loquera, uh -huh. una loquera. Llamaron okay. a Texas Chainsaw. Dale del del <laughs> El anestesiólogo. No, no, cabrón, le <laughs> metían en las varillas, tenía como un tornillo aquí. <laughs> y, y le daban, como cada ciertos días, le daban un par de vueltitas. ¡Fuap! Este... No, para que sean bien retardo para eso. Papi, ah, mira, acabo está buscando la foto y ya el... lo cabrón, el tipo, creció un montón, sí. Pues yo, cabrón, a mí me pusieron aquí Oye, en el paladar. Era paladal. negro, era negro, ¿verdad? Saludo estuoso porque no era alto. <laughs> Ay, ya, ya lo entendemos, el pana. Tenés que hacerlo. De los pocos... De los pocos perks y no vino nah, con ellos. Ajá. Ah. Cabrón, a mí cuando. El, 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 eh, me pusieron aquí una mierda para pa abrir el paladar. Ajá. Era como una mariposa que te ponían con los bracelets. Y, y cuando iba a la cita me daban un, dos vueltitas a esa mierda, cabrón. Y yo sentía que me estaban arando los pómulos así por aquí. Ajá. Yo no me quiero imaginar, el cabrón, esa mierda eh, estirándote el, el hueso. Eh, míralo ahí. Loco creció, con, con, sí, creció, creció un con. Bien, te cago en el basket. Bueno, vale, vale la back pena. Back, mira. Yo, yo sí. Se parece hasta Kairi Irving en la última foto. Exacto, dice. Se pica el, el pelo, sí. Diablo, cabrón. Pues, 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 busquen la operación en, en las redes. Que está por ahí. Es verdad, es verdad. Está menos tofe. En la primera camisa, Size Matters con unas balas, cabrón. <laughs> Ay, vete para el carajo. Y, y, y lo cabrón que es que la camisa diga Size Matters. <risa> 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 Qué pequeño eres, cabrón. Mira, pues, yo creo que vamos al tema que fue a lo que vino el público. Te está uh! esperando. Interioridades del refugio. Uh -huh, uh -huh. Este, ok. Yo me, es... indica, me, me, me indicaron que la pelea es real. Que la pelea entre gente y brusco. que, que bien no es amigos, planchado, que es real. Pero son amigos. No son amigos ya. No. No. Ya se y acabó hay, hay odio, ¿no? Hay odio. Eh, eh, bueno, eh, eh, hay, no voy a decir las cosas que nos enseñó así, pero uh -huh, uh -huh. Este, hay odio. Hay odio. Hay odio y, y está, se acabó el círculo amoroso. Ya. Y aquí vemos. Y podemos ver que el culpable... ¿Quién es? Eh, bueno... Es Molusco. Es Molusco, Porque sí. nadie cambió más que él. ¿Entiendes? La única persona que cambió uh -huh. fue el que ya no está en radio. Uh -huh. Y de repente ahora toda esta gente no sirve. Uh -huh. este, para que ustedes vean cómo son las cosas. Sí, apuntó los cañones. ¿Vieron, vieron la entrevista con, con Bulbu? Yo vi parte. Yo... Cabrón, decidí no someterme a eso. Ah, si no que cometí un error. No, tenés que verla. Claro, yo no. por lo menos me, yo, yo vi una hora y... Como una hora. Una yo hora. Vi como Para dos horas está cabrón. Decidí no, perder no entonces del tiempo viendo la película nueva de Sandler. Ajá, buenísimo. Vale, eh, eh, ¿Cuál es? Una, eh, es astronauta. Ajá. Este y eso tiene todo el sentido del mundo, mano. Es Uno que... ve una película de él eh, de astronauta. Tengo una fijación por las películas de astronauta. Uh -huh. Me encantan. Uh -huh. Este. Pro tip: si tu país piensa que era buen actor, no era buen actor. No, no, no. O sea, no tu país específicamente, uh -huh. en general. No, pero Sí, el papá de él, sí. oye a mí, no, también, ¿no? a mí a mí me gustaban las películas de él cuando era chamaco, eh, Happy Gilmore, este, me gustaba mucho. No, le encanta, buenísimo, ¿no? buenísimo, pero ponte a ver la hora. Claro, porque no es un retardado, Ajá, que El cerebro no, está formado, no, cabrón, tiene el cerebro. Desde de, de, vi una hora de la película y la voy a terminar porque ya estoy metido Ajá. ahí, sabes este, tengo que ver cómo carajo termina. Y no viste la entrevista entonces. Y no vi la entrevista. Pero ustedes la, la vieron. La vimos, ¿no? Y Gaby la vio, Gaby, Gaby está consumiendo todo el contenido morusco. Sí. Creo que le dieron el Top sí. Fan, de, el, el, sí. la placa de Top Fan. La verdad, como que en un momento se puso tensa la entrevista. Sí. Empezaron a decirse como que cosas de verdad este, que habían pasado antes. Sí, y si empezó puso... empezó como una buena entrevista. O sea, como Ajá. una buena entrevista no, sino esto es un 20 tuyo, te digo algo y tú me tiras para atrás. Okay. Pero después se vio que se habían pasado las manos antes, que habían hablado y, y, y fue de momento como un love story. A tirarse besito y que te amo y que te sí. extrañé. Y después o sea, entonces regresó de... a lo mismo. Entonces, eh, yo comenté eh, que lo más que me molestó fue porque yo la vi en la Premier. Porque si tú la ves ahora, pues sabes lo que te espera. Y sí, a mí no atendió la familia. No, Pero garrito, yo la vi a la. la vi. Pues papi, ahora hay que hacer contenido todos los días. Entonces, <laughs> este, cuando termina, pues me ven, me vienen con la mierda esa del show de, de, del refresco sí, musical. ¿eh? Yo, yo vi lo, yo vi la promo. De que iba a salir la entrevista, de momento salió y de momento rápido el show. So, yo Cuando vi yo, ah, mira, esto era para uh -huh. pa, pa el show. Y, yo, y ahí yo dije, qué bueno que no la vi. Uh -huh. este... No, pero por lo menos la primera hora la puedes ver tranquilo y ahí se, se sueltan un par de, par de balas. Pero son dos horas y pico. Son dos horas y pico, es demasiado. Es fuerte. Pero lo bueno era? es al principio, con que veas el ah, principio. Ah, la primera yo, hora no me ya me... con eso ya tiene. Ya con eso ya Rocky ah, está del sí. cabrón. Ya de... con eso, lo que tú escuchaste de Rocky, ya ahí eso es la primera hora. Ok. Porque ahora Rocky también está despechado con, con pues, todo esto. Eh, ok, pero eh, háblenme un poquito de lo que pasa en esa no. primera hora para entonces analizar lo de Rocky. Eh, eh, hablan mucho de, de la parte cuando... cuando de ella cuando se separaron. Cuando se separaron por lo del huracán. Que entonces eh, ella le dijo que se iba a ir... Eh, le dijo a la empresa supuestamente que se iba a ir cuatro meses que de ya lo sabíamos. Ya, ya tenía firmadas las vacaciones hasta enero. Hasta enero. ¿Qué pasa, explota a la María. María. Y la llaman a que venga de nuevo en diciembre. Está medio cabrón. En diciembre le dicen, mira, este... Llegó María, estaban buscando gente, toda la cosa, y la estaban llamando y ya no cogía el teléfono. Entonces, eh, eh, la la, la, industria, la empresa le estaba metiendo presión a Molusco, como que, mira, ya tú, llámala. Entonces, cuando él la llamó, ella le dijo como que, no, yo no voy para allá hasta enero, yo se los dije. Oiga, pero qué chévere. ¿Ah? Cabrón, ¿quién? quién? Vamos, a ser, vamos a ser honestos aquí. Hey, vamos a ser honestos, ¿quién, quién, quién se coge unas vacaciones de cuatro meses? Mm -hmm. o sea, eh, que, no, pero la, la empresa la firmó. O sea, si tú vas a acordar. Eran vacaciones, era maternidad. Exacto. Ah, verdad. Que no, no es, no es la... simplemente vacaciones, cuando está la de maternidad, pues. Y todas las partes está. acordaron eso. Uh -huh. O sea que ahí es que está la pendejada. Y ahora cuando, la, cuando hay una circunstancia es una emergencia, y quiere la, la, la emisora traerlos de vuelta, ella dice no, yo vuelvo en enero. Pero le dicen a Molusco que la llame y le diga, mira, convéncela. Pero él la llama supuestamente tres veces. Tres veces y son una bien ah, enganchada No, que ya le dijo. ya se lo dijo como que, mira, cabrón, yo no voy para allá. Y sí, yo se lo dije a esa gente. Y, Pero puñeto. Y, ¿sí? el, el Vamos, el, ¿y si él revela que ella en sus palabras dijo uh, que me mamen el bicho. Ah, sí. Sí, sí. No, ella misma lo dijo. No, pero él sí, me mames el bicho que no tengo. Pero él lo tira primero. Uh -huh. O sea, él, él tira esa interioridad ahí al garete. Sí, 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 sí. Que, que ella está en, en esa compañía actualmente. Ajá, ajá, ajá. Que es como... Y eh, sí, vale. es que cuando yo, cuando tuve la entrevista, como que ella cayó en el... En el, sí. Se fue con él a Switch y a él no le importa ya porque él puede disparar, él ya no trabaja bueno, allá. él necesita pero, eso. Ajá, pero ella no. Entonces, oye, tiene que ir a yo trabajar. Yo no sé, sinceramente, <laughs> cómo ella fue para allá cayó redondo. Pero yo, yo, tan rápido. O sea, es como que yo esperaría, no sé. Yo creo que es que ella sabe que para pa allá se va para allá, ella se va con él. De hecho, otra de las tú interioridades. Como grupo, tú necesitas algo nuevo. O sea, traer a los a los que ya estaban contigo está cool y todo, pero traer a Burbu va a tener más impacto y te va a dejar más view por lo menos inicialmente. Y yo creo que él está haciendo esa. Ella misma está haciendo esa cama también, porque si en la compañía en SBS están tomando decisiones de ego, de, ah, este cabrón no se va a quedar, pues que se caen en su madre, aquí no lo menciona. O sea, como ese tipo de actitud viene de un prepotente rico que se está agarrando a su orgullo en vez de a, la, a la, mm. la data y a lo que le conviene a la compañía. Si ya la compañía está con esas actitudes, ella debe estar notándolo y diciendo, mmm. Y parece que no está bajo contrato. No, ella no tiene contrato. Aparentemente, alegadamente. ¿Qué, eh. ¿Qué fue lo que, cómo ella implica que ella no tiene contrato? No, no, no. Eh, 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 en eh, una parte ya <laughs> viene él dice que en aquel tiempo ya no estaba bajo contrato. Para variar. Y dijo, para variar. Ajá, sí, que, pero aparte. Ya se ha comentado bastante porque Pamela había comentado que no tenía contrato, el otro no tenía, o sea, ha sido una locura. No, no, ella no tiene contrato. O sea, uh -huh. eh, alguien de eh, por acá me dijo que ya no es tiene contrato. Y por obra y sí, misericordia sí. de Dios. Ah, porque pa, pa, pagan bien, ¿verdad? sí, pero es bien común eh, los talentos sin contrato por, por yo, yo creo que ya lo expliqué no y y si, si tú como empleado si tú quieres un aumento yo como empresa no te la quiero dar uh -huh. pues estamos ahí en ese en ese limbo uh -huh. este y tú como empleado eh, te beneficia no tener contrato porque si te llaman una emisora otra cosa, te puedes arrancar irte y entonces y te llama molusco puedes ir al podcast Exactamente. Y embrega con eso. O sea, la que hay. Y ella establece que en lo del 50% ella no, va, no lo va a firmar, si es así. Ella no, ella no debería firmarlo porque claro. ella tiene el poder en las redes. Ah, ah, ah. De hecho, ya fue por mucho tiempo la figura Salía principal femenina ah, 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 en Puerto Rico. Ah, eh, entonces, pues obviamente todo esto eh, de las dos horas y pico tiene repercusiones en su programa, que es en SBS. Eh, este, que estábamos comentando fuera del aire, que quienes salieron jodidos aquí. Fueron los compañeros de estas personas. Uh -huh. Sí, me, me, Pamela y, y, y Rocky, porque a, a Lino le importa un carajo. Sí, porque, porque lo que ustedes me cuentan es que hubo como. como, como... <laughs> no quiero ir a trabajar allí, él, él lo llaman, va. Y bueno, tengo una que hacer. <laughs> de vacaciones. No, desde que va a decir, ah, tengo cosas que hacer, no. Sabemos que no tiene nada que hacer. La pendeja de esto. De... Paljín, pal yeah, Era como en la pandemia, mira, ¿qué vas a hacer mañana? Claro, <laughs> ¿para qué me necesita? Eh, no puedes decir que no. Sí, 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 sí. Pues la pendeja es que este cabrón se lleva a todos estos muchachos con él. A Ali, a Pamela y, a, y al otro. El otro se lo quiere llevar. Pero lo primero que hace es enseñar sus cañones hacia todo el mundo, a todos, a todos sus posibles trabajos, si se le cae lo de molusco. ¿Entiendes? Uh -huh. ¿A dónde va a ir Ali? Uh -huh. A esa compañía. Uh -huh. ¿A dónde va a ir la otra? A esa compañía. Pues él se está haciendo enemigo de todo el mundo y se los llevó a ellos, ahora ellos de seguro están perdiendo oportunidades por este cabrón. Que claro. Bulbu le firma y Pamela la suelta rápido. Ajá. O sea, Pamela va a tener que hacer tacitas y camisas como loco. O sea, y está ¿sabes? en Telemundo también. Sí, por lo menos, ya, ahí, por lo menos eh. ella tiene otro lado, sí. pero pero, ¿sabes? Oye, que si ellos te deciden... sí, no, no se sorprendan con Diabran aquí este sentado allí con sí. nosotros. <risa> <risa> Tú, que, que que, oye, ellos pudieron haber qué? Quedado, ellos pudieron haberse quedado con el programa Montalí, eh, mo, mo, y alguien más no, Robert no creo, Robert no se iba a quedar nunca yo pienso, uh -huh. Robert no se iba a quedar ahí pero yo pienso que ellos dos pudieron haber hecho, haberse quedado con otra figura hombre o mujer, uh -huh. y hacer un programa y estar cómodo y contar uh -huh. más. Ah, Bulbú dijo también en la entrevista que le dolió lo de Robert un montón que cuando Robert como que se fue con, con uh, de hecho, fue en un, 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 un podcast de estos que um, él se fue bien promolusco. Y ella dijo como que le dolió eso bien cabrón. Porque, Porque aparentemente él la, él la dejó de hablar y todo. Um, Ajá, supuestamente. Sí. Aparentemente a mí lo que me habían dicho hace muchos años es que la primera persona que le pagó a Robert no sé quién sea fue ella. Fue, fue de su, ella. De su, de su cheque. Sí, al tiempo Molusco empezó a, a pagarle a él. Recuerda que a ese cabrón le querían dar este, 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 los libritos de después. lo hacía qué? hacía él hacer el irse con Bulbo. Estaría allí con Rocky. No. Es la que 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 Bulbo tuvo poco. como un, un tiempo sin trabajar en radio, o sea que, que eh, mm. eh, o sea el. el Obviamente, con el que le va a dar más dinero. Por eso, obras de teatro, no es solamente radio, obras de teatro. No, no, es la vida entera de Fantacuca, él se la debe a que Molusco lo mete en todo su proyecto. Y después salió lo de Rocky, que le estaba cuestionando al aire a ella por la entrevista. Y tenemos el audio, Gaby, no lo tenemos. Pon parte del principio de la entrevista. Mira, qué chévere, me lo dice ahora. No, pero si tú la tenías ahí. Sí, cabrón, pero que... Sí, eh, los lo primeros, eh, eh, ese clip dura como ocho minutos, pero con los primeros dos minutos y la cara que tiene Rocky, eh, se ve que Rocky de verdad estaba bien encojonado con la decisión de. de... Es pues que todo esto tiene repercusiones para tanta gente, excepto para Molusco. Es pues, que yo pienso que lo que hizo Bulbu está pues, medio algado. Porque el también, si Bulbu se va, pero es mm -hmm. que si ella no está bajo contrato, y, y, y es como que, cabrón, si a ti te ofrecen ahora mismo irte para un lugar que te va a beneficiar. Pues. No, no, pero no. Yo, yo, yo tengo que primero consultarlo con ustedes. Sí, o sea, yo pienso te yo. Admiro. Sí. Ahí me raí, se, se quedó sin... Sí, yo, te, este. yo te admiro. <laughs> y lo, y, y para, ser, para el mismo tipo de formato podcast controversial, uh -huh. voy a decir mi opinión. Yo te admiro, yo no hubiese hecho esa entrevista. ¿Por qué? Pues yo conozco, eh, ¿verdad? Cuando una compañía... Después eh, eh, ¿no? Con el otro empleado, hacer una, una entrevista. Por ejemplo, pasó cuando Cobo Santa Rosa, que se fue en Buena Lid, de aquí, le solicitó a, a Roland con que, que yo me fuera para hacerla con May. Y aunque yo oí el email, yo tengo la copia del email, eh, bien cordial, se quedaron de buena. Ellos eh, no me permitieron ir a hacerla con May. Pero era porque Cobo se iba del canal uh -huh. de Mega TV. Este, y, y aunque terminaron de buena, imagínate en este caso que Moluca ha hablado tanto y tanto y tanto así de la compañía, que tú te has arriesgado a tirarte para allá, yo como empleado yo no lo hubiese hecho. Esa es mi opinión. ¿Está, mi está opinión. Claro que Rocky no, le diga eso al aire? ¿Tiene libre albedrío? No, y la, opinión, la, ¿La empresa no me puede decir a mí lo que tengo que hacer? No, no, la, es la, ese la, la <laughs> este, Ella dijo, yo hago lo que <laughs> pensé que los cojones, <laughs> ¿verdad? Entonces, esa es una cosa. Ella habla yo, en post de Instagram. Yo, empleado, yo, yo, Esa es mi persona, mis zapatos, como tú dijiste en la entrevista, pues yo la vi completa. Tus zapatos son tu zapatos mis zapatos son mis zapatos. Yo no lo hubiese hecho. yo, sí, no, yo siempre me arriesgo y, uh -huh. y, y mi voz vale. Y, claro. Y, no, no, está muy bien. No, es, es no nada nada había, cacho, no son cachos, son cachos, es verdad. Eh, en esta situación de Molusco y mía, por, además de aquel despido, o sea, muchas cosas que sucedieron durante esos seis años. Y uh -huh. yo creo que, que pues, era justo y necesario tener. Yo creo que. Voy, otro, otro humilde opinión que yo tengo no fui a hablar mal de saliste, la es lacerada para mí. ¿Por qué? Te voy a explicar. Y esto yo no lo había dado contigo ni fuera del aire. Lo estoy hablando en el aire. Porque, pues pidieron que no sabía, el luna, tema. no sabía hablar nada. No sabía nada todavía. Y digan, en la silla, Kiga. Yo siento como los dos. <laughs> estoy usando? ¿Por qué tú me lo Lo Estoy usando. ¿Por porque en un momento dado, cuando tú. Que ella haya preguntado los... eso, porque, sí. Te eh, sí. eh, pregunta, fue la parte. Yo con eso te mí, que sí, eh. que Te pregunta. Eh, Déjala ahí. Eh, 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 no, eh, pon eso que, eso y ya. Que tú prefieras hacer de con o volverías a hacer eso conmigo, tú le contestaste que tú no sabes, que sí, que sé yo qué rayo, y en una tú le dijiste, ¿a quién tú prefieras a Rocky o a mí? Tú no diste una, 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 una respuesta clara, pero Molusco, acuérdate que es como tú dices... Yo no di una respuesta clara. Sí, pero tú, yo no llego a esa parte. cuando hecho Rocky está bien en cojones. Está dolido. Sí. Eh, eh, y tiene razón. Produsco, tú mm -hmm. contestaste, chévere, contestaste bien, pero es como tú dices, cuando, lo que tú dices por este micrófono es lo que es. Y él dijo por el micrófono ah dijiste que a mí él ya, ya el tú sabes cómo es Moluca claro, claro, Ah pues pues si, si tú sabes fue eh, si, la que salió de mi boca, eh, eh, salió tú de sabes y ella sabe. ¿sabes? Sí, este muchacho. Qué buen ambiente laboral hay ahí, ahí. Sí. Ahí, ahí, <laughs> está, ahí está. <laughs> no. Todo ella si se junta guapa y SBS sí, sí pueden pueden hacer unas competencias ¿verdad? De, la, la verdadera guerra fría y cubos eh, wow yo no sé honestamente Rocky pe, 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 vean busquen el video está por ahí no, lo, no podemos poner el video porque obviamente eh, eh, yo creo que eso lo subieron en, en mm -hmm. eso lo subieron en el canal de, no creo que bueno, en, si, el... si SBS le pide el 50% a sus empleados a nosotros nos va sí. de hecho cada vez que nosotros mencionamos SBS <laughs> le tenemos que pagar <laughs> realidad. son 125 <laughs> la mención eh, <laughs> eh, yo creo que eh, Rocky está bien encojonado en verdad es que y la, tiene razón. Él tiene que razón tam, ahí. También está, o sea, yo pienso que Bulbo está haciendo la camita para irse con Molu porque mm. eh, tiene la obra, las obras de teatro. Eso ahí es que está el billete. Sí, Ajá. Ahí ya tiene dos, dos soldados, tres, tres, tres. tres. Sí. <laughs> ahí es que está el billete seguir, de pero vida. llegó a Bonnie ajá <laughs> y etiquetera dijo espérate déjame vender una ¿eh? <laughs> no es que se me cae el sistema sí ¿eh? que no aguantan los <laughs> dos ajá. pero eh, ajá si, si si él si él le ofrece a ella ok está aquí en el refugio dos o tres veces a la semana más la obra ya automáticamente yo pienso que está ganando más que un SBS. Pero tú crees que ya se vaya como un molusco después de todas las diferencias que tuvieron, porque esto es un love story de una semana. Pero él le dijo que no, ¿verdad? Como que no volverían. Yo no creo que ellos vuelvan a trabajar juntos. O sea, las diferencias que nosotros tuvimos en algún momento van a pasar otra vez. No creo que van a trabajar juntos y tienen una obra. Sí, sí, pero te digo yo, programa diario. No, hacho, yo no creo. Y si lo hacen tan loco. ¿Tú crees que ellos dos, por el dinero, no lo harían? Bueno, por el dinero lo hicieron mucho tiempo Pero después de las cosas que pasaron mm. Y las cosas que se dijeron, yo creo que está complicado Yo creo por... que 10 años es mucho eh, y, Como 10 años Y es el con contraste que es del estilo y en mm. punk y WWE, míralo Sí, sí pero, pero, para eso, hay... nunca pero nunca. El contraste del estilo de trabajo de Molusco Y el de Burbu son muy diferentes mm -hmm. Yo creo que Digo, no me sorprendería sí, a, ver, a la Burbu le gusta faltar y eso y... No lo dije yo Sí, sí pero este... es verdad y Luco, los Como Luco llega temprano, es más eh, responsable. Así que nada, vamos a ver qué pasa. Este, le deseamos lo mejor a ambas partes. Eh, Rocky, aquí necesitamos una cuarta persona. Si eh, quieres venir. Ali, este, tú eh, que no estás haciendo nada, también. Eh, Pamela, Pamela, no, tú, no, Pamela, tú sigue ya. No, sí, sí, no, sigue no, Pamela, sigue no, allá con lo tuyo. Pamela, tenemos <laughs> otros podcasts aquí sí. en GW. <laughs> <en ríe> <laughs> no, pa, Pamela, si nos trae Puede sentarse también. Ahí le damos el, que... el cambio. Sí, 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 ahí sí. Exacto. Sí, lo que... Pero no vamos a subir al episodio. <risa> 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 ya de <droga. risa> nuevo. eso estuvo brutal, qué duro, wow. <laughs>